Revelan en Estados Unidos el documento que Kamala Harris trae a la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se dice que no quiere hablar de Sembrando Vida ni del plan de desarrollo. El canciller mexicano ya ha salido a decir que sí se va a hablar. De esos temas hay una seria polémica sobre la agenda mientras la reunión se calienta. Han salido petroleros estadounidenses a tratar de meterle ruido al encuentro con Kamala. El propio presidente López Obrador estaba hablando de esta nota diplomática que van a mandar por el financiamiento a Claudio X. El caso es que la reunión está ríspida. Estados Unidos viene el viernes específicamente y nada más a exigirle al gobierno de AMLO que aumente las deportaciones. Que corra más gente de México. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en Guacamole mis Muchas gracias que están viendo estos videos. Les invitamos a suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo. Gracias por toda su confianza. Bueno, Kamala Harris llega a la reunión de este viernes a la reunión con AMLO, Según los documentos preparativos del encuentro, los memorándums que han circulado a nivel del gobierno y al que tuvo acceso eh, el medio fit News. Ahorita los veremos. Llega específicamente a pedirle a México que aumente la repatriación de centroamericanos. Quieren que pase, que la triplique prácticamente en las próximas semanas. Sobre todo a los eh, solteros, en, a, a los varones, son los que van a mandar de regreso. Bueno, es lo que Estados Unidos quiere sacarle a AMLO en la reunión. Aunque admiten en estas hojas, en estos documentos que han sido dados a conocer, admiten que México ha hecho ya muchísimo por ellos. O sea. Eh, se, se entienden que Estados Unidos sin México no puede resolver el asunto México ha hecho mucho pero llegan a pedir más Mientras tanto la reunión se está calentando petroleros de Estados Unidos y comerciantes pues estaban lanzando a través de este instituto estadounidense del petróleo una carta una misiva que publicaron precisamente este jueves. 6 de mayo, previo a la reunión virtual entre AMLO y Kamala Harris. El tema es acusar a AMLO de que le está cerrando las puertas a los comerciantes y a los petroleros estadounidenses. Se trata de hacerse ver, o sea, se trata como de decir: Oiga, ¿saben qué? Aquí estamos nosotros. Esa es una de las cosas. Fíjense que también Kamala Harris estaba enviando un mensaje entre líneas previa a la reunión con el presidente López Obrador porque Kamala Harris estaba confirmando que visitará México y Guatemala el 7 y 8 de junio. Eso fue lo que ella anunció. Dijo que hablará con el presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes. El anuncio de Kamala Harris del 7 de junio es significativo porque tiene que ver con el Día de la Libertad de Expresión en México. Hay un mensaje oculto ahí. Esto Kamala Harris lo dijo el miércoles, que vendría en esos días que la visita a AMLO, específicamente el Día de la Libertad de Expresión, que es un tema en el que ellos han estado metidos. Por eso, precisamente, AMLO habla hoy en su rueda de prensa matutina la nota diplomática por el financiamiento de Estados Unidos a el grupo de Claudio X. González, a Mexicano contra la Corrupción. Obviamente... Tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos, bajo el argumento de que financia a las organizaciones y a la libertad de expresión, pues eh, ahí está. Entonces, eh, esto le empieza a meter ruidito, poquito a poquito van metiéndose más ruidos. Llama la atención, incluso ahorita hubo una reunión con Mallorca, una llamada de Ebrar con Alejandro Mallorca, el secretario de Seguridad Interior. ahorita veremos ese punto, pero eh, hay un aspecto que surgió con Marcelo Ebrar hacia el mediodía. Eh, dando los temas de la reunión con Kamala Harris y tú dices bueno a razón de qué vino este asunto bueno Marcelo Ebrard estaba diciendo esto por la tarde mañana el presidente López Obrador sostendrá conversación con la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris se abordará la propuesta de extender sembrando vida a Centroamérica el plan de desarrollo integral para crear bienestar en la región y la recuperación económica Ebrard hablaba de cuáles son los temas de la reunión, pero en realidad son estos los temas que Estados Unidos trae. Esta es la agenda. Como no se conocen los temas sobre este encuentro migratorio, la salida de Ebrard parecía ser más o menos una, un anticipo a lo que Estados Unidos quiere, que es que no se hable de estas políticas durante la reunión. Por eso México estaba impulsando hacia adelante los temas, la agenda del de encuentro. Fíjense que este medio, bastante acreditado en los Estados Unidos, estaba dando a conocer lo que funcionarios estadounidenses han estado planeando, discutiendo, pedirle a México y es que haga más para frenar supuestamente la marea de inmigrantes antes de la reunión con Kamala Harris. En el periodo previo a una reunión el viernes entre la vicepresidenta y AMLO, los funcionarios estadounidenses han estado discutiendo pedirle a México que se comprometa a implementar medidas para disminuir la cantidad de inmigrantes. Las propuestas que se han discutido incluyen a los funcionarios de México que dan prioridad a la, que den prioridad a la repatriación de adultos que Estados Unidos devuelve. Recordemos entonces... Están pidiendo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que los temas de política no se abordarían durante la reunión entre los dos líderes el viernes. Los documentos, sin embargo, brindan una ventana a la dependencia del gobierno de Estados Unidos de México para reducir la cantidad de inmigrantes que llegan a la frontera sur cada día. No quieren que finalmente... Amlo lleve nada a la reunión de el viernes con Kamala Harris que no sea específicamente qué hacer para disminuir la presión de los migrantes sobre eh, los centros en Estados Unidos, etcétera. Eso es lo que se estaba diciendo. Un alto funcionario de la administración dijo que Estados Unidos está siguiendo un plan para asociarse con México para abordar las causas fundamentales de la migración mientras se enfocan en temas económicos y de desarrollo. México está haciendo mucho. México realmente está dando un paso adelante y haciendo su parte. Es lo que decía este portal. O sea, están reconociendo ellos que sí México le ha hecho y que sí se va a abordar un plan. Pero en este caso, en esta reunión, ellos van específicamente por las repatriaciones que conocemos nosotros. Se me había olvidado comentarles esto, precisamente, son documentos gubernamentales que obtuvo PostFit News, entonces, eh, esos documentos son en los que ellos se basaron, son las notas preparativas de la reunión de Kamala Harris, para que, eh, pues, eh, eh, de lo que van a discutir. En el periodo previo a la reunión del viernes, los funcionarios estadounidenses, aquí está, perdón, a ver, se me, se, me, se me movió, en el periodo previo a la reunión del viernes, los funcionarios estadounidenses escribieron un borrador de memorándum que quieren que México implemente una política para ayudar a aliviar la presión sobre los recursos fronterizos. El famoso título 42 de la era Trump. Que ha provocado la expulsión de decenas de miles de inmigrantes en la frontera sur, incluyendo los que salen de sus países de origen y buscan protección. Con ese fin, los funcionarios estadounidenses escribieron en el documento que quieren pedirle a México que dé prioridad a la repatriación de migrantes, solteros, adultos y varones expulsados por Estados Unidos, de acuerdo con el título 42, y que no tengan un estatus legal en México o necesidades de protección de la región fronteriza de los Estados Unidos, en un volumen de 200 a 250 personas al día. Más repatriaciones ayudarían a disuadir a los ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica de emprender el viaje irregular a los Estados Unidos y apoyarían nuestro, nuestros objetivos mutuos de reducir la migración irregular, dice el documento. Los funcionarios de Estados Unidos creen que también disuadiría a las personas de intentar cruzar la frontera sin autorización varias veces. Veces. 172 mil cruzaron la frontera hacia Estados Unidos en marzo en el nivel más alto en 15 años entonces están basando en esto a eso van precisamente a la reunión los funcionarios estadounidenses escribieron en el memorándum que querían que México recuperara a más familias afectadas por la política también el famoso eh, permanecer en México eso es lo que a eso vienen a eso viene Kamala Harris al encuentro bueno más bien a eso va a estar Kamala Harris en el encuentro la presión de expulsiones repatriaciones y más eh, recibir más familias en nuestro país el tema de sembrando vida y todo eso más adelantito lo podemos discutir, lo estamos hablando aparte. Eso es lo que. A eso, imagínense ustedes, vienen a pedir ayuda y todavía con condiciones. Y le están metiendo, le están metiendo presioncita. Por ejemplo, hoy ya habló Ibrahim con Alejandro Mallorca. Ya se empezó como que. Eh, se ve que hablaron ellos dos. Llama la atención los comunicados, porque parece que, eh, insisto, me pareciera el, el, Twitter, el tweet de. Ebrard como el hecho de, ante, de darle, ahora sí que pues, le pone en la mesa a los Estados Unidos porque en los comunicados que sacan la Cancillería Mexicana y Seguridad Nacional de Estados Unidos nunca mencionan los temas de Sembrando Vida, dice que Ebrard y Mallorca, dice la Cancillería abordaron detalles de Sembrando Vida pero ellos pero, y que, que abordaron los avances en la estrategia común, como que ah, y como que mandaron a Mallorca a decir bueno, habla, habla con Ebrard de este tema que les interesa a ellos para que no llegue a la mesa con Kamala y también seguridad, pues no no, no, este, no, no habrá que ver si finalmente, pues ya en la reunión, pues tú sacas el tema y ahí lo que salga, ¿no? Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.